Como experta en marketing, sé que en tu rol tienes muchas tareas pendientes en el día a día y poco tiempo para ejecutarlas. Pero con HubSpot puedes ahorrar tiempo valioso y crear rápidamente y de forma gratuita landing pages o páginas de destino que estén alineadas a tu marca, que estén optimizadas para diferentes dispositivos y se puedan crear sin la ayuda del departamento de tecnología. Hola, soy Camila de HubSpot y en este video voy a mostrarte cómo crear una landing page de forma gratuita. Empecemos. Primero, quiero hablarte de la diferencia entre páginas de destino y las páginas web. Las páginas de destino son páginas temporales que tienen como objetivo principal simplemente convertir a los visitantes o desconocidos en clientes potenciales. ¿Quieres que dejen sus datos y que llenen un formulario a cambio de aquello que les estás ofreciendo? Bien sea un webinar, un ebook, algún tipo de contenido exclusivo, una prueba gratuita o lo que consideres valioso para ellos. Por otro lado, una página web tiene mucho más funcionalidades y mucha más información y no necesariamente es temporal. Así que miremos cómo crear una landing page en HubSpot. En tu cuenta, navega al menú lateral izquierdo, haz clic en Contenidos y después en Landing Pages. Algo importante a mencionar aquí es que si tu sitio web no está alojado en HubSpot, si por ejemplo estás utilizando WordPress u otros, de igual forma vas a poder crear Landing Pages usando las herramientas de HubSpot. Si tienes una cuenta con una suscripción de Content Hub Professional o Enterprise, vas a poder usar nuestra inteligencia artificial Breeze para crear tu landing page desde cero. Para iniciar, en esta ocasión voy a dar clic en Crear. Aquí voy a decidir en qué dominio voy a alojar mi landing page y voy a dar un nombre a mi landing page. Y hago clic en Crear página. Ahora es el momento de seleccionar la plantilla que voy a usar. Recuerda, las plantillas son solo eso. Si algo no te gusta de su diseño o quieres cambiar algún elemento, puedes hacerlo y puedes personalizarla para que quede acorde a la imagen de marca de tu empresa o a la imagen de tu sitio web. En esta ocasión voy a elegir esta landing page y hago clic en seleccionar. Listo. Ahora he sido dirigida al editor de mi landing page, donde puedo empezar a personalizar, editar, quitar elementos que no necesite y demás. Como puedes ver, esta página de destino es un poco larga y yo quiero una página mucho más concreta y corta. Así que puedo pasar el cursor y eliminar las secciones que no desee tener o sencillamente ir al lado izquierdo, hacer clic en el botón de agregar y buscar aquellos módulos que considere me hagan falta. Para mi ejemplo, voy a eliminar de manera rápida algunas secciones que considero que no necesito y dejar únicamente lo que para mí es indispensable. Perfecto, ya eliminé lo que yo considero que no va con mi landing page. Algo interesante es que yo ya tengo el logo de mi landing page en el editor, pero si no fuera así, sencillamente puedes ir a agregar una sección, buscar el módulo de imagen y arrastrar y soltarla donde tú quisieras. Acá sencillamente busco el logo de mi empresa y lo añado justo donde yo quiero tenerlo. En este caso, sencillamente, como ya tengo mi logo en la parte superior, voy a eliminar este módulo para dejarlo únicamente con el que ya tengo visible en la parte superior. El elemento más importante que le falta a mi landing page es el formulario. Así que puedo irme al lado lateral izquierdo, dar clic en agregar y buscar el módulo de formulario. Y lo arrastro y lo suelto justo donde lo quiero ver. El formulario es la parte más importante de una página de destino, ya que rellenarlo es la acción principal que deberían completar mis visitantes. Recuerda que es muy importante que solicites los datos que son necesarios para tu estrategia. Si tienes una suscripción paga, puedes hacer formularios con pasos múltiples, añadir lógica condicional o usar el acortador de formularios de Breeze Intelligence. Aquí voy a seleccionar un formulario que yo ya tengo creado para promocionar el webinar del que va a consistir mi landing page. Lo selecciono y vas a ver que de inmediato se va a ver el formulario justo donde lo deseo. Ahora voy a mirar que todos los datos que estoy solicitando sean los correctos. También puedo modificar el texto si así lo quiero. Y voy a prender el captcha para prevenir que lleguen
a esta landing page, de pronto algunos datos de bots u otros. Esto garantiza que los datos de mi CRM siempre se mantengan limpios. Adicionalmente, puedo elegir qué quiero que ocurra una vez la persona envíe el formulario. Si deseo redireccionar a otra página, por ejemplo, una thank you page o página de agradecimiento, o sencillamente quiero dar un mensaje justo diciendo que agradezco haber dejado los datos. En este caso, quiero que sea lo más sencillo posible. Así que voy a dejar este mensaje y quizás voy a agregar un token de personalización para que se sienta un poco más personal el mensaje. Doy clic en personalizar, busco el contacto y busco el nombre. Perfecto, ya está un poco más personalizado mi mensaje. También, si deseo, puedo modificar los estilos, cambiar quizás el fondo de mi formulario, que en este caso quiero que se note un poco más, el borde, entre otros. Listo, me gusta mi formulario. Ahora voy a trabajar en el texto que lo acompaña. En esta ocasión voy a poner un título y una descripción que sea más acorde a lo que estoy promocionando en mi landing page. También voy a poner una breve descripción de por qué deseo que me dejen los datos los visitantes. Hay veces en donde quiero trabajar en mi propio copy, pero hoy quiero un poco de ayuda de la inteligencia artificial de HubSpot. Para usarla, sencillamente señala el texto que deseas y vas a ver cómo aparece el icono de Breeze, nuestra inteligencia artificial. Breeze te ayudará a reescribir el párrafo que desees, ampliarlo, acortarlo, cambiar el tono, o incluso si tienes una cuenta con una suscripción con Content Hub, Professional o Enterprise, podrás aplicar el tono de marca que tú hayas configurado en tu portal. En este caso, voy a poner ampliar. Listo, vas a poder ver que al lado derecho se abrió nuestro Copilot. Aquí vas a ver cómo Breeze me dio una idea de un párrafo extendido con lo que yo le acabo de proponer. En este caso, me parece que el párrafo está bien y sencillamente lo reemplazo. Automáticamente, HubSpot me incluirá este nuevo párrafo en mi landing page justo donde deseo verlo. Recuerda, todo lo que se ha elaborado por la inteligencia artificial es bueno que lo revises antes de publicar el contenido. También podrás cambiar acá los estilos, colores, tamaños de la letra y todo lo que desees para hacer tu landing page cada vez más acorde a lo que tú necesitas. Una vez tengo mi texto listo, puedo cerrar mi ventana de Copilot y seguir editando mi landing page. En este caso, por ejemplo, quiero eliminar este hipervínculo que viene por defecto en la plantilla. Lo hago de forma muy fácil. Y también quiero agregar otro módulo que a mí me parece muy interesante, el cual me permite poner botones para que mis visitantes me sigan en mis redes sociales. En este caso, voy a la parte de agregar módulos y busco el que yo deseo agregar, que en este caso es compartir redes sociales, y lo arrastro a donde yo deseo verlo. Algo muy interesante de este editor de landing pages es que si agregué un módulo en una parte que quizás no era, yo sencillamente puedo pasar el cursor sobre el módulo que deseo y arrastrar mis botones de redes sociales a donde quiero verlos, en este caso a la parte inferior. Ten en cuenta, las landing pages deberían tener un único y principal botón, el cual es el envío del formulario. Estos botones, si bien es cierto que es óptimo tenerlos, no deberían ser protagonistas y por eso deberían ir en una parte no tan prioritaria en tu landing page. Perfecto, agregué mi módulo de redes sociales y voy a continuar editando mi landing page. Ahora lo que quiero hacer es ir a la parte de configuración en el menú superior y ver que todo esté bien con mi landing page. En este caso es necesario poner un título a la landing page para que la puedas publicar y además será lo que tus visitantes van a ver en la URL. En este caso le pongo un nombre acorde al tema que estoy promocionando. Adicionalmente elijo un dominio y si te das cuenta, automáticamente HubSpot pone en la URL el título de la página que le diste hace unos momentos. Adicionalmente, tú puedes agregarlo a una campaña de marketing si tienes una suscripción paga.
puedes editar la imagen destacada que quieres que se vea cuando la landing se comparte en algunas redes sociales o en otros sitios. Si bajas un poco, vas a poder acceder a algunas funcionalidades avanzadas. La mayoría de las páginas de destino son públicas, pero si deseas hacer tu landing page privada o requerir a tus visitantes contraseña, puedes hacerlo en la parte de control de acceso. Para esto necesitarás una cuenta de Content Pro o Enterprise. Listo, creo que ya todo está bien con mi página de destino, así que puedo cerrar esta ventana de configuración. Continuemos. Una vez termine de personalizar y editar mi landing page, puedo asegurarme de que sea la mejor versión que puedo haber creado. Para esto, te recomiendo ir al menú lateral izquierdo, hacer clic en Optimizar y ver las recomendaciones que HubSpot te da para que tu landing page tenga un excelente rendimiento. Acá, por ejemplo, me sugiere agregar un correo electrónico de seguimiento para que alguien de mi equipo sea notificado de aquellos nuevos registros que recibo a través de este formulario. También HubSpot me sugiere agregar una meta descripción, lo cual es una muy buena recomendación, así que lo haré. Y me sugiere otras cosas como agregar un texto a mis imágenes, entre otros. Esto no es necesario para que publiques tu landing page, pero sí es recomendable que sigas estas instrucciones. Ahora, antes de publicar tu página de destino o landing page, es importante que la revises en detalle. HubSpot te da la posibilidad de previsualizarla antes de que hagas clic en el botón publicar. Puedes hacer clic en el botón de vista previa en la parte superior. Acá podrás ver cómo tu landing page se verá en diferentes dispositivos. Recuerda, todo lo que verás en esta previsualización es interactivo, entonces puedes hacer clic en los botones o enviar el formulario para que veas cuál será la experiencia final de tus visitantes con tu landing page. Una vez garantices que todo esté correcto, puedes volver al editor y dar clic en publicar. Listo, mi landing page quedó publicada de forma rápida. Una vez la publiques, puedes acceder a muchos reportes que te van a ayudar a entender el rendimiento de tu landing page. Para mostrarte, voy a ir a una landing page que ya publiqué hace un tiempo, paso el cursor y doy clic en rendimiento. Una vez me encuentro en esta página, voy a tener acceso a muchas métricas que me van a permitir tomar mejores decisiones futuras. Si quizás debería continuar haciendo páginas de destino similares, o es mejor hacer algunos cambios en estrategias futuras. Voy a ver algunas métricas como la atribución a los negocios, la cantidad de visualizaciones de la página, el total de envío de formularios, cuántos nuevos contactos se crearon, la tasa de rebote, entre otros. Algo muy interesante de estas métricas es que tú puedes pasar el cursor por estos números y HubSpot te desglosará las mismas. Por ejemplo, aquí puedo conocer quién fue la persona, en este caso, que dejó sus datos en mi landing page. Puedo abrir el registro de la misma y empezar a comunicarme por ella a través de diferentes canales, como un correo uno a uno, hacer una llamada, dejar una nota, entre otros. Uno de los mayores beneficios de crear tu página de destino en HubSpot es que se conecta sin problema a tu CRM, así que puedes gestionar esos contactos de forma inmediata y además tendrás toda la información centralizada. Y eso es todo. Es una manera bastante completa y sencilla de crear páginas de destino en HubSpot de forma gratuita. Y si tienes una suscripción paga, puedes acceder a algunas funcionalidades avanzadas que te permitirán ir un paso más allá con tu estrategia de marketing. Si esto no te convence aún, aquí te doy un dato adicional. HubSpot ha ganado muchos premios como el mejor software de marketing para pequeñas empresas, medianas e incluso grandes compañías. Así que si aún no has probado el constructor de landing pages gratuito de HubSpot, entra a HubSpot.com y abre tu cuenta gratuita ahora. Soy Camila de HubSpot, gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión.